Consultoría del gestor al consumidor dio a conocer que a través de las redes sociales ha recepcionado entre 15 a 25 denuncias sobre cortes de energía eléctrica estando en el proceso administrativo, especialmente con el proceso de la segunda instancia. Y hemos visto los abusos que se ha cometido con el corte de energía eléctrica estando en el proceso administrativo, especialmente con el proceso de la segunda instancia. Llegan los señores de la contrata, llegan y te dicen, mira, hay que le venimos a cortar, aquí está una orden de corte por parte de la empresa distribuidora. Y quiero señalar algo que es muy importante. Cuando vos entras a un proceso de la segunda instancia, das el 75% de tu factura dependiendo del monto de la factura. Y si es un menor, vos das una alicuota que puede ser de 300, 400 hasta 500 córdobas. Esto perjudica al consumidor final porque lo obligan prácticamente a pagar la factura totalmente en proceso de reclamo. Es violatoria a los derechos de los consumidores y usuarios. Igual pasa con cuando estás en el INE. A nosotros nos han pasado alrededor de tres casos similares, estando el proceso en el INE. Los señores de la contrata llegan y te cortan la energía eléctrica, aunque las personas les enseñen las constancias del INE, del ente regulador. Están desconociendo prácticamente a la autoridad rectora. Y esto también es violación a los derechos de los consumidores y usuarios a mantener su reclamo ante la empresa distribuidora. No sabemos qué está pasando. No sé por qué esa anarquía con la energía eléctrica, especialmente con el proceso administrativo. No sabemos si es orientación de la Gerencia General de Comercialización o no sé quién les está orientando a los señores de la contrata perjudicar para que la gente pague al fin y al cabo la factura de energía eléctrica en reclamo. Arriola agregó que en lo que va de este año ha recepcionado en total 735 casos, casi 400 han sido por alto consumo de energía eléctrica. El otro porcentaje es por falta de alumbrado eléctrico en los diferentes barrios en el interior del país y por nuevos servicios de energía eléctrica que te dilatan un año o te están boleando y después te lo declaran improcedente porque ya no tenés derecho a solicitar el nuevo servicio. Te lo declaran improcedente o te dicen ya no está válido, a pesar de que te dieron esperanza de que te lo iban a instalar de inmediato. La normativa es clara, dice que son 10 días para el nuevo servicio. Y esto ha violado también la empresa distribuidora. No están instalando los nuevos servicios de energía eléctrica, aunque hayas llenado todos los requisitos a como lo manda la ley. Noticias 12, Darlene Téllez.